Los 46 asistentes técnicos de atención integral en salud de Pérez Celedón muy pronto dejarán de andar una serie de documentos y todo se reducirá a una tablet. Se trata del proyecto que promueve la Caja Costarricense de Seguro Social, que permitirá modernizar la gestión de la visita domiciliaria. Este dispositivo lo recibirán tras la labor conjunta del Gobierno de la República con la Superintendencia de Telecomunicaciones para la ejecución de los proyectos de Fonatel. Bueno, ellos los distribuimos por EVAIS, entonces normalmente tenemos dos y a veces hasta tres por cada uno de los EVAIS, y la función de ellos es justamente, se les define un sector y la función es visitar casa a casa para revisar a los habitantes, aplicar vacunas y una serie de cosas relacionadas con la salud de la población. ¿De qué se trata este proyecto? El proyecto consiste en evitar que ellos lleven tanta carga, porque en realidad tienen que llevar el maletín con todos los utensilios, ¿verdad? La ficha familiar, los expedientes, y además tienen que llevar también vacunas. Entonces la idea es que ellos puedan llevar un instrumento, un aparatito, que puedan incorporar todos los datos en ese instrumento, y luego una tarde cuando llegan al EVAIS, vaciar esos datos a un sistema que se llama Sistema Integrado de Ficha Familiar, y de esa manera pues nos evitamos que ellos lleven tanta carga y también lesiones de tipo ocupacional causado por el peso que ellos tienen que llevar. Cada uno de los funcionarios tendrá un dispositivo por medio del cual se trabajará el Sistema Integrado de Ficha Familiar. Ese instrumento es una especie como de tableta, ¿verdad? Que va a tener cada uno de ellos, y va a estar toda la información que corresponde a ese sector, y entonces pues obviamente es más fácil, menos peso, más sencillo. Van a tener toda la información de la familia a disposición, y realmente se va a facilitar muchísimo el trabajo. Lo que nos han ofrecido es que nos van a dar un instrumento por cada uno de los ATAP, de tal manera que estamos esperando más bien. Yo pienso que ese proyecto está a muy corto plazo y esperamos que antes de fin de año podamos contar con ellos para iniciar ese trabajo. Para ello, la institución realizará una serie de capacitaciones y un proceso con los funcionarios, también por un asunto de seguridad. Como todo, cada vez que se introduce una tecnología nueva, sí tenemos que orientarlos, capacitarlos y empezar el proceso poco a poco para que tampoco cause impacto relacionado con estrés y este tipo de cosas. Y entonces lo vamos a hacer así, paulatinamente, y yo pienso que, como le dije antes de fin de año, yo creo que podríamos por lo menos tener orientado y capacitado a todo el personal. La intención es que este mismo año se implemente ese sistema.